¿Cómo están, bellas? Buenas tardes, porque ya es súper tarde. Pues vamos para la fiesta de mi abuelito. Ya vamos todos aquí en la camioneta, ya atrás viene Ángel. Aquí les vamos a ir, aquí les voy a estar blogueando allí en la fiesta, a ver si no me da vergüenza. Que luego me da pena. Luego me da vergüenza porque según va a haber mucha gente y pues me da media vergüencilla y anda sacando la cámara, pero sí puedo, les voy a estar blogueando y ahí les voy a presentar a la familia para que la conozcan. Es mucha, ¿verdad? A ver si se prestan. Y pues acaba ya mi marido, mi madre, mi padre y mis hijos. Ay, allá van. A ver, mi mamá va bien maquillada, vean, chicas. ¿Tampoco sí? Sí. Y mi padre. Wow, todos bien guapos. La Jimena, ¿qué va comiendo? Tenías que llevar a Jimena uno de una chiquita porque. Ven, pero acá llevo una bolsa. Y ahí va mi esposo también bien guapo. No quiere voltear para acá. Va chiviao. Y bueno, pues aquí vamos ya. Es temprano. ¿A qué hora son? Las 5:30, chicas. 5:30. Según la fiesta era las 3, pero horas vamos apenas. Y Ángel y Leti, ¿dónde vienen? ¿La mamá viene allá atrás? Vean, allá, ese que viene atrás allá es Ángel y Leti. Y vean, hermosa es mi make-up que me hice. Usé la Lorac Mega Pro, la número 2, que muchas chicas están diciendo que según no pigmenta, que la paleta no sirve. A mí, la verdad, déjenme decirles que me fascinó, me encantó esa paleta, sí pigmenta. Yo no sé a qué se refieren cuando dicen que no pigmenta, porque a mí sí me encantó esa paleta. La he usado ya 3 veces y las 3 veces me ha encantado. Ahorita han dado muy ocupada, chicas, por eso no les he grabado una primera impresión ni una reseña de esa paleta, pero en cuanto me sea posible, chicas, les voy a grabar la primera impresión y la reseña. Ahí va Armando. Bueno, no reseña, una primera impresión y un maquillaje. No reseña, chicas, una primera impresión y un maquillaje de esa paleta. Nada más que ahorita, pues como ustedes saben que está todo lo de Halloween, está ocupada con los colaborativos de Halloween y por eso no las he grabado. Pero en cuanto me sea posible, mis bellas, les voy a estar grabando. Y bueno, pues ya entramos aquí a la subdivisión de donde vive mi tía. Voy a la cámara, chicas. ¡Ay, cálmate, Asunción! Cálmate, ¿qué traes, jefa? ¡Ey, ven! ¿Dónde vas? Ahí está mi papá. Creo que por ahí siguen ya canciones de Chalino. ¡Mami! Otra letra que tengo. ¿Te acuerdas la de esta que me compraste del perrito? ¿Esa se la vas a dar a tu abuelita, mi amor? Sí. A ver, enseña tu outfit, ¿qué traes? ¡Qué bonita, mi Happy Bee! ¿Hay una champion? ¡Ay, sí! Les compraron para los niños. ¡Ay, contento que estén! Digan hola a la cámara, chicos. ¡Hola!
¿La vende José Luis que chocó? Sí. Hay jumping, niños, para que vayan a brincar. Ese es mi abuelito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mire! ¡Un regalito! ¡Aguárdenlo bien! ¿Yo? ¿Porque tengo nada? ¿La cazuela? ¿No les da vergüenza? El friend me dijo, no firmes eso. Espérate. ¿Y el hombre?
cosa. Super cool. Aquí está Rosy para que lo partan. ¡Qué grande!
¿Te gustan los caballos, Alex? Sí. Aquí está junto para que no se ¿De dónde la papa? ¿Sí? A ver. Un placer a felicitarte.
llama Kaylee. Allá, mija. Que se llama Kaylee. Ella es mi sobrina. No, que eres, mija, mi prima, ¿verdad? Ella es mi primita, primita hermana. Y se las presento, chicas. Ella es Kaylee. Say hi, Kaylee. Y ella le gusta mucho que ver los vlogs también. Y bueno, pues ella quería salir en un vlog y que la conozcan, chicas. Está bien bonita, Kaylee. Y acá tengo otra. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿No sé? Roselyn. Y ella también es prima de Kaylee. Melanie. ¿Y ese niño bonito? ¿Cómo se llama? Joseph. Pero yo lo llamo Joe. Ah, ¿es Joe? ¿El de tu tía Christy? Pero se va a quedar... ¿A poco él es Joe? Sí, ay, hola Joe. ¿Sí te acuerdas de mí, mijo? Ay, yo me acuerdo de ti cuando eras baby. Tía. Ven, dame un besito. Porque yo me acuerdo de ti cuando estabas chiquito. Con permiso. Pásale, señorita. ¿Ah? ¿Podemos ver otro? Sí, mija, vayan a ver a la movie. Y pues sí, chicas, aquí tengo a estas niñas tan bonitas que en muy poco tiempo van a ser las quinceañeras del futuro. ¿Cuántos años tienes, mija? Yo tengo 10. ¿10 y tú, mija? ¿También me da? 10. Oh, sí. Y allá va otra muchacha y otro muchacho. En la casa de mi tía porque andamos festejando el cumple de mi abuelito. Y ¿qué andamos haciendo? Blogueando. Y bueno, pues nomás quería presentarles a estas niñas bien bonitas, 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 que es Roselyn y Kaylee. Let's go. Este es el pori. El pori de mi abuelito. Yo soy una chihuahua.